Okay, good morning everybody. Today is 26 November 2020. Today we are working in the science notebook. Take out your science notebook. Take out your science notebook, please. And let's go to practice. You remember what are the parts of the flower? You remember what are the plants, the parts of the flower? ¿Quién me quiere ayudar con las partes de la? El cuaderno que nosotros tenemos del organizador del osito, el cuaderno de science. Chicos, ¿quién me quiere ayudar con las partes de la flor? A ver, uno por uno, vamos. Sepal, very good. What else? Pedicel. Lower. Okay. Bract. Lower. Flower. Okay. Petal. Fruit. Petal. Okay. Then. Pedicel. Pedicel. Okay. Stigma. 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 Under. Very good, Sophie. Very good, your work. Okay, so now let's go to see a video. Let's go to see a video in YouTube. Let me pause the video. So 1 minute. Okay, we talk about the uses of the flower. Can you tell me one use of the flower? ¿Me puede ayudar? ¿Quién me quiere ayudar con un uso de una flor? One use of the flower. As a decoration, Melanie, another one, another use of the flower. Science. Sarai, ayúdame. One use of the flower. Okay, un uso de una planta según el video, according to the video, is as a decoration. What else? As a medicine. As a perfume, como un perfume, as a food, okay, like cauliflower, okay. So today we are working. Please open your science notebook and let's go to make an exercise about the uses of the flower. And let's go to start with which food come from plants. Vamos a hacer en nuestro cuaderno tipo normal, o véale si le alcanza libretita. ¿Ya? Tipo libretita. Vamos a poner dos cuadritos. Me dice, ¿qué comida viene de plantas? Escriba el nombre y dibuje la comida en el cuadrado correcto, ¿ya? Vamos a poner foods. ¿Qué ponemos de título? Profe. A ver. ¿Hacemos en el cuaderno? Sí, vamos a esto hacer en el cuaderno. Vamos a poner... En el de science. Puede hacerle modo libretita para que le alcancen los dos cuadros, ¿ya? Lo que usted va a dibujar no va a ser la comida que está acá, sino vamos a poner cada comida en los cuadros. Me van a ayudar ustedes. Solo va a poner el título, lo que está subrayado de rojo, y vamos a poner nosotros, esto le voy a borrar para que no se confunda, va a poner el título y va a dibujar y poner el título de los dos cuadraditos. La comida no va a dibujar porque eso va a ser conmigo. Vamos a colocar la comida en cada cuadradito, ¿ya? Entonces, me dice, foods that come from a plant. ¿Cuáles son las frutas o la comida que viene? ¿Profe, en cuál cuaderno? ¿En el 1 o en el 2? 2. A ver, ¿qué comida viene de la planta? ¿Será apple? ¿Será en el cuadradito verde o será en el cuadrado rojo? ¿Quién me quiere ayudar? En el cuadrado verde.
Verde, yes. Profe. Apple comes from a plant. Yes, please. Yeah, profe. Entonces, cuadritos. La manzana vamos a ponerle en el cuadradito. Vamos a dibujar la manzana en el cuadradito. ¿Ya? Verde. Verde. Ahora. Confiámoslo de que está ahí rayado de rojo. Sí, eso es del título. Ahora. Hay que poner lo que dice arriba. Foto. Sí, chicos. Todo lo que está ahí, menos los dibujos. Ahorita solo estamos poniendo. A ver, déjenme continuar y luego ya vamos. A ver. Egg. Venra de from a plant or not come from a plant. Los huevos, ¿vienen de una planta o no vienen de una planta? Yes. No. Una planta. No. Vienen de un pájaro. Tienen un fruto. Yes, ok. Eggs, foods that not come from a plant. Cherries. Cherries. Food that come from a plant or come from not a plant. Es plant. Yes. Es cherry. Plant. Is a plant. Porque ese viene con una hoja. Bacon. Tocino. Bacon. No, porque viene del cerdo. No, viene de una planta. Very good. Viene del cerdo. And this food. What happened here? Profe, tenemos que escribir eso que está arriba de los cuadritos. Sí, sí debe escribir, ¿ya? Esto nos acaba las nueve, ah, ya. Por las cosas que estoy poniendo ahí. Bacon, ajá, bacon is not for a plant, ¿ok? A ver, tiene que escribir de título lo que está aquí. Y tiene que hacer los cuadritos, tiene que hacer los cuadritos rojo. Profe, tengo una pregunta. Ya, espérame un ratito. Verde y rojo. Y tiene que poner foods that come from a plant y fruits that not come from a plant. Vamos a dibujar las frutas. Profe. Las frutas que no vienen de que vienen de una planta. Y las frutas que no vienen de una planta, o los alimentos que no vienen de una planta. Profe, tengo una pregunta. Dígame. Si no nos alcanza así estar al lado a lado, podemos poner saco, la arriba, plantas, y abajo. Vamos a copiar el título. Ya, espérenme un momento. Vamos a hacer el ejercicio y de ahí vamos a hacer. A ver, el pan, bread. Bread, ¿viene de una planta o viene de, o no viene de una planta? No sé qué es lo que dice. No viene de una planta. Ok, vamos a ver. No viene porque no tiene una hoja. No viene de una hoja. Banana. ¿Qué es? Viene de una planta. Very good. Es fruto. Banana. Sausages. Sí, espérame un momentito. Ya solo vamos a acabar de hacer y le subo. Sausages. Salchicha. No, no es del fruto. Las fresas sí es del fruto. De un fruto. Ok, voy a salirme del cuadro porque ya no me alcanzó, pero viene de un fruto, ¿ya? Ya le voy a hacer más grande. Sí, porque las plantas que tienen hojas. Pear, la pera. Son de plantas. Yes, sí. Son de plantas. Escribimos. Yes, please. Carrot, la zanahoria. También va de plantas. The peas. Va para hacer más arriba. The peas. Hasta ahí nos vamos a quedar, ¿ya? Solo vamos a poner pero cuatro. Pero para que copiemos el título. Ya le voy a poner, por favor. Me espera un segundito para yo ponerle el lo que... ¿Cómo el cuaderno es? De Science. Ya, ahí le subí. Listo, ahí mire. Ahí, ya le subí. Del osito, ¿ya? Ahí se ve más grande, chicos. Which from foods come from plants? ¿Dónde están los frutos arriba donde...? Donde dice algo no se le ve muy bien. Ya, entonces le pongo mejor para que se pueda ver. Foods that come from. Foods that come from a plant. ¿No? Un modo normal. Puede hacerle de la manera que usted guste.
¿Me puedes darle para abajo? ¿El del almuerzo? Y que ya tenía un negocio, ¿le puede hacer una línea y dividir en dos para hacer lo que usted dice? Y ir a, y adentro poner el título. Sí, sí lo puede hacer, ¿sí? Y gracias, teacher. ¿Puede hacernos abajo, profesor, por favor? Espérenme un ratito, voy a borrar porque no. Ya. Foods that come from a plant and foods that not come from a plant. Ya puedo bajarle un poquito. Ya le puedo bajar, ya. Para que usted pueda dibujar. Entonces, de nuevo, vamos a... Sí, vamos profe, a... ya le puede bajar un poquito. Profe. Ya. Profe, ¿qué vamos a hacer? Tiene que dibujar en los cuadritos correspondientes lo que hicimos. De al lado de no plants. Sí, a ver. Más clarito, por favor. Es que no puedo, chicos, no puedo hacerlo. Déjeme ver si puedo. Porque es una imagen. No, yo, profe, yo estoy copiando una. Vamos a hacer, profe. Ya, chicos, ahí les puse al ladito. Profe, ¿en modo libretita o en modo normal? Puede hacerlo como usted quiera, por favor, ¿sí? ¿Ya? Ya, entonces, ¿cuáles eran las frutas o las... o los alimentos que venían de una planta? We have the apple, the cherry, the banana, and the strawberries. Y por otro lado, tenemos los alimentos que no venían de una, que no vienen de... Profe, ¿le puedo hacer más abajo? Foods that not come from a plant. Vamos a hacerle más abajo. Y tenemos eggs, bacon, bread and sausages. ¿Por qué? Nos decía Camilo que bacon no es... ¿Puedo dejar un poquito más abajo? Chicos, para copiar. No se ponen de acuerdo. Por eso, déjenme, por favor, déjenme primero. Yo le estaba poniendo así. Pero puede hacerle más arriba, puede hacerle más abajo y nunca llegamos a un acuerdo. Por favor, deje primero que copien los demás lo que está arriba y luego, si usted tiene ya de 5 minutitos, bajamos para que todos pueden copiar. Si no, no se ponen de acuerdo, súbale, bájale, súbale, no se ve, si se ve, entonces no se pone de acuerdo. A ver, ahí, foods that not come from a plant, you have egg, you have bacon, you have the bread, and you have the sausage. Pero los dibujos podemos imprimir. No, please, draw. Van a dibujar, draw. Eso es trampa. No, así, pegar es trampa porque todos están dibujando. Profe, pintamos los dibujos. El título. Profe, ¿puede ir bajándole para poner los nombres? Profe, ¿puede bajar un poco? Profe, ¿le puede hacer un poquito más abajo para copiar el... para copiar la banana y la fresa? El título. Pero chicos, pero si pueden. Esa. Pero si pueden copiar porque sí se ve ahí. Espérenme un segundo que copien los demás niños lo que está arriba
y luego ya vamos a bajar lo que para que vean lo demás. Sí. Yo ya voy, solo me falta por comprar. Vamos a hacer en el cuaderno de Sayed. Esto es en el cuaderno de Sayed. Eso no, eso vamos a hacer. Sí, a ver, mire. ¿Dónde está apple? Espérame un segundito ya. Apple, cherry, banana, strawberry, eggs, bacon. Please, please, please. Ok. Le voy a hacer más pequeño, ¿ya? Más pequeño para que pueda ver todo. Ahí. ¿Dónde está? ¿Ya? La fruti, más la pera y la... No, no, solo esos vamos a hacer. 4-4. 4-4. A mí solo me falta como la salchicha, nada más. Uh-huh. A ver, what other fruit comes from the plant? ¿Cuál otra fruta vendrá de una planta? Sin dibujarla, solo para decírmela. Which one? El tomate. Which one? Tell me in English. Tomato. Very good. Who wants to help me? Food that not grown from a plant. Una comida que no venga de una planta. Who wants to help me? For example, pizza. Hamburguesas. Hamburguesas. Carne. Carne. Yes, hamburger. Meat. Very salchicha. Good. Esos no vienen porque esos son procedentes de un animal, ¿no? Los ¿cierto? Que vienen en planta. No vienen de una planta. Los que vienen en planta es como decir la frutilla, el banano, la fresa, la uva, la sandía, la papa. Finish. Yes, yes. We finish. Everybody finish to copy. Lo cadena, finish. I finish, teacher. Okay. I finish. Okay, you finish. Okay, if everybody finish, no se olvide de esta clase subirla al Drive. Solo le va a subir al Drive, no me va a mandar por mensajes educativos. Solo va a subir al portafolio con fecha de hoy. ¿Sí? Solo va a subir al portafolio con fecha de hoy. Entonces ahí le pongo portafolio. ¿Ya? Álceme, solo álceme la manito quien ya terminó, por favor, para yo continuar con quizzes. Vamos a jugar quizzes. Profe, acá. Ahí finis, así. Ahí finis, Nicolás. Profe, ya se acabó la clase. No, porque sí. Profe, you finish, Luna no te cure. I finish. You finish, okay? Madison, you finish. You finish. Madison. Finish. A ver, álceme la manito quien todavía no termina. Finish, Juliana. I finish, profe. Acá está mi trabajo, profe. Okay, you finish. Muy bien, Madeleine, very good. Miren qué tipo de libretita le alcanzó muy bien. Y a otros quisieron... Después de eso vamos a jugar crisis. Sí, pero necesito que todos terminen. Ya terminé, bien. Profe. Ok, Leonela, you finish. You finish. Melanie, profe, Nicolás, very good, Nicolás. Melanie, ya. Josué, you finish. Yes. You finish, profe. Daniel Morales. Ok, Anthony, you finish. I finish, profe, Daniel Alcocer.
Daniel, déjeme ver. Emily Vargas, you finish. I finish. No, profe, pero estoy tomando fotos de mi tablet para poder hacer. Ya, profe, terminó. ¿Qué le faltó? ¿Qué le faltó? Pero el juego es el título de los dos cuadrados y también de los dibujos. No dibujó. Ok, so let's stop here. Vamos a terminar acá. Vamos a jugar el quiz. Y ya le voy a poner el código en pantalla. Póngase en quizzes, por favor, Melanie. Usted ya podía la otra vez. Pero, por favor, su micrófono. ¿Qué va a hacer? ¿Su micrófono? Apagado. Muy bien. No hacer bulla. Ok, very good. You got it. Sin bulla y jugar tranquilo. Ok. Sí, porque si usted activa el micrófono, se va a escuchar todos a la vez y no se va a concentrar en el juego. ¿Ok? So the code is, el código es, le doy tiempito, 044917. 044917. En Spanish, 044917. Ahí no se preocupen, chicos. Yo ahí le espero. Le espero hasta que ustedes pongan el código. Ya, profe. Ya los que ya pusieron, ya. Ya tengo a Martín. Ok, tengo a Martín. Disculpe, profe, ¿dónde se metieron los que ya no estuve en las clases? En quizzes. Debe poner acá arriba en Google. Google, you have quizzes, así. Y el que dice join, quizzes. Quizzes. Y te va a salir esta palabrita, join. Ahí tienes que ingresar el código. No tengo el código de qué. Ese código, ya. Ya tengo a Nicolás, a Madeleine. Sí, que te espero. Sí, yo dije que te espero. Ah, sí. ¿Cómo era el código? El código es 044917. 044917. ¿Ese es? ¿Qué es eso? El código es 044917. Alguien se llama Me. José. ¿Qué soy yo, pues? Juliana. Yo soy Me. Juiz Donato. Juiz Donato. ¿Qué más era, profe? ¿Donato? ¿Quién es como Donato? Hombre, pónganse el que tienen. Okay. ¿Qué le dije? Desactivate your microphone. Desactivate your microphone. ¿Ya? La espero todavía. I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Profe, ya estoy ahí en el jueguito. No sé. Profe, yo ya estoy. Profe. Anthony, ya. ¿Cómo era el código? 044917. Profe, yo no puedo ingresar porque ahí me parece Head Start y me dice que regístrate con tu correo. No, es que tenía que ponerse en Join In. Join In. Aquí. Les voy a. Quizzes, así. Quizzes como está aquí arriba, con doble Z. Y pone la opción, el que dice join. Ahí pone su nombre. ¿Ya todos estamos ahí? ¿O no? Yes. Sí, profe. Ya estoy. Yes. Me avisa, yes. Por favor, ¿ya? Pero a mí ya me sale que estoy jugando. Okay, please stop.
Todavía puede unirse, no hay problema, todavía puede unirse. Ok, Keila, ya está. Profe, no me sale, o sea, escribo quizzes y me sale ya, pero ahí me dice como diferentes cosas. No, el que dice join, el que dice join. Join, join. El que dice join, Emily. Join. Ya, Emily, ¿pudiste? ¿Quién es Loquad Lorax? No sé quién es. Profe, ¿dónde tengo para ingresar? En Quizzes. Quizzes. A ver, póngase en Quizzes con doble Z. Quizzes con doble Z y el que dice join. El que dice join. Ya estás, Emily Vargas. Ya estás acá. Me falta solo Melanie. Yo ya tengo anotado el código. Sí, ya. Bueno, me avisas, ya. Profe, a mí me sale como que ya terminé. También. Ok, you have an part of the plan. This one, what is this? Roots. Part of the plan, roots. I have my powers here. Profe, a mí me salió un código de hamburguesa ese mismo. Yes. Part of the animal. Luis Alejandro Molina is in the first place. Truck. A ver, el número es 044917. Un código de fuego. 044917. ¿Ok? This is the here. Así. Yes. Then what can you? Luis Alejandro Molina, very good. All done. Ok. A mí me sale. ¿Ya pudiste, Melanie? Cayamcela, ¿ya pudiste? Ella tiene 50%. Ok, so I say bye bye. Bye bye, everybody. Siga jugando. And the winner is Luis Molina. El ganador es Luis Molina. No sé. Bye bye. Ella fue el segundo lugar. ¿Cómo fue? Ay, señor.